Cibanco presenta. A conversar como todos los miércoles con nuestro compañero y amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Querido Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muchas gracias. Con el gusto de estar contigo como todos los miércoles. Antes de entrar en materia, cuéntame, Manuel, ¿dónde te encuentran? Sí, mira, que nos llamen al 55-1100-1586 y aquí con todo gusto les decimos qué hacemos, cómo lo hacemos, qué resultados hemos tenido. 55-1100-1586. Gracias, Manuel. Salió esta mañana el dato de inflación en Estados Unidos. El dato anterior era 3.2, esperaba 3.6 y fue 3.7. ¿Qué opinas? Bueno, en esas estamos desmenuzando ese dato. Uh-huh. La verdad, sí estábamos esperando en Cibanco un rebote que viene desde el mes de junio. En junio la inflación nominal estaba en 3, luego en julio subió a 3.2 y, como bien dices, ahora en agosto está en 3.7. La razón más importante del alza es evidentemente el incremento en el precio de los energéticos. El petróleo, el WTI, ayer tocó por primera vez en mucho tiempo $90 el barril y evidentemente esto ha repercutido en el precio de las gasolinas y de muchos productos energéticos. Tan solo el incremento en el precio del petróleo da cuenta de la mitad del incremento de la inflación nominal en el mes de agosto. Ver rebotar la inflación medio punto, pues no es una cosa que nos agrade, al contrario, es algo que nos preocupa. Sin embargo, la inflación más importante, la que toma en cuenta la Reserva Federal para fines de su política monetaria, es la inflación subyacente, uh-huh, que ellos le llaman core inflation. Esta es la inflación que mide el incremento de los precios, pero quitando de esa canasta todos aquellos que tienen gran volatilidad, como son precisamente el petróleo, los energéticos, muchos productos agrícolas que se mueven en función del clima, de si hay gran abasto o desabasto, etcétera, etcétera. Bueno, esa inflación subyacente, que es la más importante, tuvo una baja del 4.7 al 4.3%. Uh-huh. Y por eso ves a las bolsas que cuando se anunció la inflación nominal se pusieron los futuros porque todavía no abrían de números rojos. Luego las mismas bolsas abrieron en números rojos al principio y hoy ya las tenemos en números negros. En un análisis ya más profundo se ve que el dato es mucho más bueno que malo. Es decir, el hecho de que haya bajado la inflación subyacente es mucho mejor noticia que la mala, que haya subido la inflación de carácter nominal. O sea que la primera conclusión que yo saco, ojalá y no me equivoque, es que en la reunión próxima del 20 de septiembre de política monetaria en Estados Unidos, la Reserva Federal no va a subir la tasa de interés, la va a mantener en los 5.5%, que es donde está. Las probabilidades de que esto suceda son muy, muy altas. Sin embargo, también tengo que decir que las mismas probabilidades en Wall Street para la revisión de las tasas en el mes de noviembre, ahí sí se subió como al 44%. Se sigue favoreciendo el que no haya una alza, pero las probabilidades de una alza han subido un poquito más para noviembre. Seguramente no veremos ningún cambio en las tasas en el mes de septiembre. Se quedará en México igual, entonces, es tu pronóstico. Bueno, y en México es una situación distinta. En México yo sí creo que la tasa definitivamente no va a subir. Uh-huh. Al contrario, aquí lo que nos gustaría sería verla bajar. Qué bueno que tocas el tema. La tasa en México está en el 11.25, la inflación está bajo del 5%, la tasa real es el 7%. México está regalando dinero a manos llenas y por eso nuestra moneda está llena de especulación, ¿no? Uh-huh. La gente se va corta yenes, se va corta euros y evidentemente se va largo pesos. Por eso la enorme diferencia de precio con nuestra moneda. La fortaleza del peso
independientemente de muchas otras cosas, obedece principalmente a la enorme diferencia de tasa de interés que tenemos versus otras monedas. Bueno, ¿qué recomendación harías a los inversionistas en función del dato de inflación en Estados Unidos que acabamos de comentar? Bueno, primero yo diría que yo no cambiaría mi expectativa, yo seguiría aprovechando en pesos la tasa del 11.25, no me cabe la menor duda. También creo que la tasa de deuda soberana en dólares ya es atractiva en México. Nuestro fondo CUSD está pagando casi el 5% en dólares, lo cual es muy bueno. O sea, estamos pagando el 11.5 en pesos y el 4.75 en dólares, pero con este dato de inflación, a mí me parece que mantengo mi optimismo moderado para que las inversiones de riesgo puedan tener todavía otro rally en la última parte del año. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sí espero ver un jaloncito adicional de las bolsas hacia fin de año. Por ejemplo, nuestro fondo CIECUS en dólares, que trae un rendimiento del 50% en dólares a la fecha, creo que lo puede subir a niveles del 55%. Alguien diría, bueno, ya es muy poquito, oye, 5% en 4 meses anualizado es una barbaridad, ¿no? También me gustan las bolsas europeas, nuestro fondo en Europa que trae 20% de rendimiento en dólares nos puede dejar otro pedazo y además ahí recuperar terreno porque yo creo que el euro se va a empezar a revaluar mañana cuando suba la tasa de interés el Banco Central Europeo. O sea que me gustan las bolsas también para el perfil de riesgo que cada quien tenga, ¿no? Muy bien. Pues Manuel, me resta pedirte que de nuevo nos digas dónde encontrarte para que puedan buscarte y les hagas una buena recomendación personalizada a quienes nos Claro, escuchan. Pascal, que nos llamen al 55-1100-1586. Manuel Somoza, siempre un gusto comentar contigo, platicar, verte. Muchas gracias, muy amable. El gusto es mío, Pascal, Gracias, como siempre. un fuerte abrazo, gracias. Manuel Somoza es presidente de inversiones de Cibanco, son las 8:50, momento de una breve pausa. Regresamos enseguida, no se vaya. Cibanco presentó.